Hey, hello, welcome. I'm Jessica from SC English TV. I'm happy that you're here again with me in another life. Estoy muy feliz de tenerlos una vez conmigo, una vez más conmigo en un nuevo live, en una nueva clase en vivo desde nuestro curso Aprende Inglés Gratis y Desde Cero con SC English TV. I'm so excited, I'm so happy, I'm sure you will learn a lot with this course. Este es el curso más completo en redes sociales, puesto que no solamente practicamos gramática, vocabulario, sino que además les traemos listening, una gran cantidad de audios para practicar en vivo. Hoy, por ejemplo, vamos a tener varios audios con los cuales ustedes mejorarán su listening, es decir, aquella capacidad auditiva para escuchar y comprender lo que se dice en inglés. Pero además este curso no se queda allí, sino que además nosotros practicamos lo que es speaking, es decir, aquella habilidad para hablar en inglés. Y hoy, por supuesto, como siempre, vamos a tener a nuestros invitados, a nuestros estudiantes totalmente en vivo para practicar con ellos speaking y darles algunos tips, ayudarlos un poquito. Y como siempre, cada día se puede aprender algo nuevo. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contenta precisamente porque nosotros estamos dando este curso totalmente gratuito y también estamos compartiendo el material totalmente gratis. El material lo encuentras en nuestro grupo de Facebook. Pero para compartir nuestro material pedimos a cambio un pequeño reto, un pequeño challenge. Y el reto del día de hoy es que tenemos que lograr 400 compartidas en nuestro grupo de Facebook y 300 likes en nuestra transmisión de YouTube. Si es que lo logramos, entonces compartimos el material en ese momento. Recuerden además que nosotros estamos pasando el material para que ustedes lo descarguen. Diapositivas, PDF, ustedes solamente dan en descargar y ustedes van a tener todo su material. Lección 1, lección 2, lección 3, todo a la mano para que solamente en casa repasen y refuercen lo aprendido. Bien, voy a saludar a algunos de nuestros suscriptores por YouTube que se están uniendo a nuestra transmisión: Arturo, Mildred, Entima, Mauricio, Rubén, Edwin, Tutoriales con Fer, Arturo, Daniela, Karen, Javier, Jazz, Elvia, Andrés, Moisés, Narly, Sara Benítez, Juleisi, Angeli, Karina, wow, Zulma. Los saludo por YouTube, chicos, porque la transmisión sale con unos minutos de anticipación por YouTube. Así que si quieren saludos, vayan de Facebook a YouTube. Por ahí les voy a estar saludando. Marieli, Jesús Flores, Kenny, Mayra, ok, Carolina, hey, welcome. Bienvenidos todos a nuestra transmisión, a nuestra tercera clase. One, two, three. Oh my God, we're learning a lot. So, today we have a useful topic. Hoy tenemos un tema muy útil. Y aunque por ahí alguno me dirá, ay, este tema ya lo sé, Miss, pero estoy segura que si tú te quedas hasta el final, no solo vas a aprender el tema, sino que además vas a aprender nuevo vocabulario que estoy segura que parte de él no conoces aún y que es vocabulario básico, así que te tienes que quedar de todas maneras. Y al final vamos a practicar con diálogos cortos, así que no te muevas. Lo único que te pedimos es que les des like en estos momentos a la transmisión, ¿ok? Give us a like. Danos un like y comienza a compartir en Facebook si es que te encuentras viéndonos desde Facebook, porque estamos en vivo desde Facebook y desde YouTube. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Hey Johnny, hey Joel, hello, hello everyone. Now look at here, and first I want to remind you. All right, look at here. I want to remind you that please you need to follow us on our social media. Les recuerdo, chicos, que para estar en esta sesión en vivo de Zoom junto conmigo y practicar en vivo y en directo, tienen que seguirnos en nuestras cuatro redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.
Okay, so follow us as SC English TV. En todas las redes estamos con el mismo usuario, SC English TV. Now, let's get started. Vamos a comenzar. Let's get started. Now, look at here. This is the goal for today. Our goal is spell names. Our goal is spell names. Esta es nuestra meta del día. Our goal is spell names. Spell names means deletrear nombres. Pero no solo vamos a deletrear nombres. You will see new things. Van a ver nuevas cosas, van a ver nuevas palabras y nuevo vocabulario. Además, les tengo una sorpresa para el día de hoy, así que quédense hasta el final. Look at here. We're going to start with the alphabet. Vamos a comenzar nuestra sesión aprendiendo el alfabeto. Yo sé que muchos de ustedes ya saben el alfabeto, pero quiero asegurarme que además de todo conozcan todas estas palabras que tenemos acá. So, do you know them? ¿Sabían ustedes que en lugar de decir el alfabeto, también podemos decir the ABC, por las tres primeras letras, ¿cierto? Entonces pueden decir the alphabet or the ABC. Now, here you have the first letters of the alphabet, pero hoy les daré además el truco infalible para que aprendan el alfabeto y nunca más se olviden. Así es. Todos ustedes, el día de hoy, les aseguro, al finalizar la sesión, sabrán el alfabeto completamente con la correcta pronunciación. So, pay attention. Here you have the first one, that is letter A. A, ok, pero vamos a hacer algo diferente, porque muchas veces nos dicen a nosotros, ah, ok, we know the alphabet, but how do you say cómo? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se dice cómo en inglés? No del verbo comer, ¿ok? Ok, so this is, como in English is as. A, as, in, and. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Cuando a ustedes le pregunten por alguna letra, ustedes van a decir de esta forma. A, as, in. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Quiere decir, la A, por ejemplo, en español, chicos, ¿nosotros qué decimos? ¿Con qué se escribe tal palabra? Ah, es con D de dedo. Bueno, así me enseñaron a mí en el colegio, por lo menos. En inglés también existe esa expresión, pero en lugar de decir of, vamos a decir as in. ¿Ok? Entonces tienes ahí, A, as in, and. Quiero que repitas conmigo desde casa. A, as in, and. A, as in, and. ¿Qué significa eso? La A de, what is that? Hormiga, la A de hormiga. Así es, tú dirás, ¿cómo profesora? ¿Cómo es que as in quiere decir de? Bueno, si lo traduces, quiere decir de. Pero lógicamente ahí dice como en, ¿cierto? A, as in, and. Now, letter V. B, ¿cómo sería en este caso? B, as in bus. E, as in bus. Ojo que todas estas palabras las vamos a memorizar al final. Todas estas palabras, no solo las letras. What about letter C? C, as in cat. C, as in cat. D, letter D. D, as in dog. Letter D, D as in dog, great. Now, letter E, E as in egg, E as in egg, great. Now, letter F, F as in fox, F as in fox, great. Now you know it. Ahora, no solo tenemos que aprender de la A a la F. A, B, C, D, E, F. No. No solamente ello. Ahora quiero que aprendas también esas palabras. Vamos a memorizarlo porque esta es una clase para aprender no solo el alfabeto, sino nuevo vocabulario. Así que en casa, si es que puedes, como siempre te recomiendo, en una agendita, vamos anotando todas las nuevas palabras que aprendemos. A, as in and. B as in bus, C as in cat, D as in dog, E as in egg, F as in fox. Great!
Great, amazing, good job. Todas esas palabras tienen que estar acá, aprendidas. All right, great. Now let's continue with the next group. Y ojo que hoy les traigo una sorpresa, así que no se pueden ir sin esa sorpresa. En estos momentos denle like a la transmisión para saber que están pendientes de la sorpresa, ¿ok? Now, what about the next group? The next group, let's see. G. ¿Recuerdan cuál era la palabra para decir como? Como en. Como en, como decíamos, as in, ¿correct? G as in goat. G as in goat. Okay, great. H. H as in hat. H as in hat. Great. Now, N. Oh, this is I as in ink. I as in ink. J. J as in jack. J as in jack. K. K as in K. En este caso es algo curioso porque tanto la letra K como la llave se dice K. K as in K. K as in K. That's a little strange, right? Now, the next one. L. L as in log. L as in log. Log means tronco. Tronco. ¿Ok? ¿Sabías estas palabras? Estoy segura que tú sabías el alfabeto, ¿verdad? Sabías G, H, I, J, K, L. ¿Pero sabías estas palabras que te estoy colocando en estos momentos? Yes. You know, I don't know if you know them. Okay, but give us a like. Déjenos un like en la transmisión de YouTube. Recuerden que si llegamos a los 300 likes antes de acabar la transmisión, compartimos este material que está muy educativo para que ustedes practiquen en casa. Solamente les pedimos a cambio un like en YouTube y compartir en Facebook. En Facebook tenemos que llegar a los 400 compartidos. Okay, y hoy les vamos a pasar además audio. Así que no se pueden perder este material que les tenemos para el día de hoy. Muy bien. G as in goat, H as in hat, I as in ink, J as in jar, K as in K, L as in log. Great, great. Jesús Iniguez en YouTube nos comenta, some words are new for me. Algunas palabras son nuevas para mí. Eso es lo que yo siempre les digo, y aunque nosotros trabajemos con un tema fácil, les aseguro que siempre van a ir aprendiendo algo nuevo. That's the purpose. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, que siempre ustedes se vayan con algo nuevo, ¿ok? A pesar que los temas puedan ser sencillos, porque recuerden que este es un curso de inglés desde cero, vamos de menos a más, ¿ok? And here, great, now what about the next one? What about the next? I hope these words are clear for you. Now let's move here, and here you have M, it says M as in mop. I'm going to write here one more time as in. Nuestra expresión del día de hoy que todos estamos aprendiendo es la expresión as in, que significa como en. Igual que en español decimos de dedo o c de casa. Bueno, en español decimos así, ¿cierto? En inglés también existe esa expresión, pero en inglés esa expresión se dice de esta forma. As in. Ok, M as in mop. M as in mop, N as in not, N as in not, O as in all, O as in all, P as in pen, P as in pen, Q as in quill, Q as in quill, R as in red, R as in red. Great, are you repeating at home? ¿Están repitiendo desde casa? Recuerden que esa es la idea porque estamos totalmente en vivo. Repitan junto conmigo. No hay otra forma de aprender si no es practicando. Practice makes perfect. We have to practice every day. Tenemos que practicar todos los días, así nos parezca algo sencillo. Todos los días tenemos que practicar. We have to practice every day. Now, share. No olviden, chicos, compartir en nuestra página de Facebook. Estoy viendo también todos sus comentarios en estos momentos. Liz, Maffer Ruiz pregunta en Facebook, ¿dónde puedo verlo después? Después también los puedes ver en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Queda grabado, ¿ok? Kay Maffer Ruiz, thanks for commenting.
We're going to move to the next group. Vamos con el siguiente grupo. Ojo, si quieren estas diapositivas, tienen que compartir en Facebook, en grupos de Facebook, en sus perfiles y también en otros grupos que quieran aprender inglés para llegar a más personas. 400 compartidas y 400 compartidas y nosotros vamos a subir este material, ¿ok? Yes, 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 yes. Great. And so here we're going to learn this group. A ver, ¿qué nos dice este grupo? En este grupo tenemos es a sin san. Voy a escribir de nuevo la expresión para que no nos olvidemos, ¿ok, chicos? Memorizando no solo el alfabeto, sino estas palabras. Yo quiero que todas esas palabras las aprendan. Es a sin san. Es a sin san. Ti a sin tap. Ti a sin tap. You a sin up. You a sin up. Vi a sin ven. Vi a sin ven. W as in web, W as in web, X as in x-ray, X as in x-ray. Great, good. Now, let's see, guys, here you have these nouns that are new for you. How many new words are you learning? ¿Cuántas nuevas palabras estás aprendiendo en estos momentos? Let us know here. How many words are you learning right now? Cuéntanos cuántas nuevas palabras estás aprendiendo el día de hoy. S as in sun, T as in tap, U as in up, V as in van, W as in web, X as in x-ray. Ok, no olvides, si quieres estas diapositivas, si quieres este material gratuito, comparte en Facebook y dale like en YouTube, ¿ok? Dale like en YouTube. All right, great. Hello, Justina, desde Facebook. Hello, hello. Now, let's see here. Ok, and here you have, why is in as in yo-yo? Why is in yo-yo? And Z as in zip. Z as in zip. Zip means cierre, cierre. Z as in zip. Okay, great. Okay, so there you have all the alphabet. Now, look at here. Here you have the alphabet with the pronunciation, right? With the pronunciation. Now, let's see. Here you have the alphabet with the correct pronunciation. Allí tenemos el alfabeto con la pronunciación correcta. A ver, ahí está. Dice A, vamos a repetir desde casa también. A, A. B, B. C, C. D, D. E, E. F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, or Z, ¿ok? Y probablemente estés diciéndome, pero ¿cómo acá hay dos pronunciaciones para la Z? Así es, chicos, hay dos pronunciaciones para la Z. Resulta que en inglés británico nosotros vamos a pronunciarlo como Z. Y en inglés americano vamos a pronunciarlo como Z. Z, Z. Entonces, British English, vamos a colocarle la letra B de British y vamos a colocarle
Letter A for American. En inglés británico, Z. En inglés americano, Z. Ahí tienen con la correcta pronunciación. Y no olviden que si desean que les pasemos este material, tienen que darle like en YouTube a este video, a esta transmisión. Si esta transmisión llega a los 300 likes antes de que culminemos la sesión de hoy, compartiremos este material. Muy bien, pero yo les estaba hablando que hoy tenemos aparte una sorpresa, porque es que a mí no me gusta enseñarles de una manera tradicional, de una manera aburrida, de una manera convencional, sino que me gusta hacer siempre algo nuevo, algo innovador, algo creativo, para que ustedes el tema de hoy lo manejen completamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprenderlo a través de una canción. Ojo que yo sé que probablemente algunos de ustedes aprendieron con una canción desde el colegio. A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Pero nosotros en esta oportunidad no vamos a aprenderlo con esa canción porque esa canción es para niños, ¿cierto? La mayoría de mi público, la mayoría de personas que me ven son personas jóvenes o personas adultas. Entonces vamos a enfocarnos a ese público. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Nos gustan las canciones con ritmo. Entonces yo voy a colocar el audio de una canción que a mí me encanta para aprender el alfabeto, que la recomiendo muchísimo. Y si este video en estos momentos lo compartes, te vamos a pasar no solamente el material en PDF como siempre lo hacemos, sino que te vamos a pasar el audio. Todo lo vamos a pasar por nuestro grupo de Facebook. Así que en estos momentos, like en YouTube para que te pasemos el audio. Vamos a escucharlo. Are you ready? Are you ready? So, y déjenme saber en los comentarios cómo les ha gustado si les ha gustado este audio que les voy a colocar y si ya se están aprendiendo la canción, ¿ok? La canción es bastante pegajosa, así que vamos a escuchar la canción, ¿ok? 1, 2, 3, pay attention. Here we go, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yes? How was that? Eso es la canción de El Alfabeto en rap. Did you like it? ¿Les gustó? Yes, I'm going to play it one more time, okay? La canción dice A, B, C, okay, ready? One more time. Listen, my voice is not so nice, but I want you to listen again. Listen. Here we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yeah, how was that? Did you like it? ¿Les gustó la canción? Voy a leer algunos de sus comentarios para saber si es que a ustedes les gusta esa canción para yo poder pasarles el audio. Dice, I like it, I like it, I like it. Yeah, yes, Karen, you're right, Elena, I like it. Yes, ¿quién lo canta? I don't know who sings it, but I also like it. No sé quién lo canta, pero también es una canción que a mí me gusta, me encanta, y que se las voy a pasar acabando esta transmisión, la subo a nuestro grupo de Facebook, si es que compartimos el video, si es que compartimos la transmisión, y si es que en YouTube llegamos a los 300 likes, yo sé que sí se puede, así que give us a like en YouTube, give us a like, dejen su like en YouTube, chicos, y en Facebook compartan en grupos. Si compartimos 400 veces en total, yo sé que sí, nosotros vamos a compartir las diapositivas que están súper didácticas y también vamos a pasarles la canción. ¿Qué les parece si una vez más escuchamos la canción para que entremos en onda, como se dice, ¿no? So one more time, listen to the song. So 1, 2, 3. Here we go, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yeah, how was that? Did you like it? Yes. ¿Qué tal esa canción? Está bien, ¿no? Está diferente para que nosotros aprendamos inglés fácil, gratis y de manera divertida.
So that is, voy a leer también algunos de sus comentarios en Facebook. Compártanme las clases, claro, nuestras clases quedan compartidas en nuestro canal de YouTube, pero no se muevan que ahora vamos a comenzar con los que a ustedes les gusta. Listening. Hoy les he traído ejercicios y además vamos a practicar speaking. Vamos a practicar con diálogos y con conversaciones. Así que compartan y ya les voy a decir también cómo pueden hacer para estar en el Zoom junto conmigo. Ahora mismo vamos a tener algunos invitados en nuestro Zoom. So, here we have. Share. Compartan en Facebook, chicos. Compartan en Facebook. Si llegamos a los 400 likes, compartan en grupos y nosotros vamos a pasarle las diapositivas y además vamos a pasarle el audio de esta canción que la vamos a oír por última vez antes de comenzar con nuestro siguiente punto a tratar el día de hoy, ¿ok? One more time and the last one. Ok, listen. Here we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Great, muy bien chicos, entonces si queremos este audio, yo les voy a pasar el audio por nuestro grupo de Facebook para que lo escuchen mañana, tarde y noche. Denle like solamente al video en YouTube y les vamos a pasar y también denle a compartir en Facebook. Muy bien, seguimos entonces, let's continue here. And now I'm going to tell you something very useful, something important. Here you're going to learn the letters by patterns. Este ejercicio lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer en la pizarra. So come with me, acompáñenme en esta oportunidad para que nosotros podamos tener nuestro ejercicio en la pizarra, para que ustedes se puedan guiar, para que puedan practicar junto conmigo, ¿ok? So, come here with me and practice, ¿ok? Nos vamos a mover un momentito hacia nuestra pizarra. So, here, a little more, and you will learn with me the alphabet. Y van a aprender junto conmigo el alfabeto, pero no de la forma que lo acabamos de hacer, sino de otra manera, porque es que cada uno de nosotros aprendemos de forma diferente, de forma distinta. Y acá hay un truquito para aquellos que también quieran memorizar el alfabeto de esta manera, ¿ok? So here we're going to group them. Vamos a agruparlos. Tenemos acá, this is the first group, primer grupo, ¿ok? Group number one. Group number one, first group. Miren acá, ¿por qué los he agrupado de esta manera? Porque todos ellos tienen en común algo. ¿Y qué tienen en común? El sonido. A, A, H, H, J, J, K, K. ¿Qué pudieron notar? Todos ellos tienen en común el sonido A. A, A, J, K. A-H-J-K, A-H-J-K, great. ¿Memorizado? Sí, ¿verdad? Now, let's continue with the second group. Ahora, sigamos con el segundo grupo. Group number two. Group number two, here you have B, C, D, E, G, P, T, V. ¿Qué tienen en común todos ellos? B, C, D, E, G, P, T, V. Así es. Todos ellos tienen en común el sonido E. E, E, E. One more time. V, C, D, E, G, P, T, V. Great. And now, what about the next one? ¿Qué hay sobre el tercer grupo? Group number three. Group number three. Vamos a ver. F, L, M, N, S, X. One more time. F, L, M, N, S, X. ¿Qué tienen en común? Así es. Todos ellos tienen en común el sonido E. F, L, M, N, S, X. F, L, M, N, S, X. Great. What about the next group? Group
number 4. ¿Y qué hay sobre el grupo número 4? Group number 4. I, why. ¿Qué tienen en común? Así es. Tienen en común hear the sound I, el sonido I. I, why. Good. What about the next group? The group number 5 or the 5th group? ¿Qué tienen en común este grupo? Q, U, W. Así es. Todos ellos tienen en común el sonido U. Okay? And here you have group number 6. Bueno, les cuento que este grupo se quedó solito, no llegó bien a la repartición de sonidos y se quedaron al final, se quedaron al último, así que ellos no tienen nada en común ni entre ellos, ni tampoco tienen en común nada con los demás, ¿ok? ¿Pero cuáles son? Son O and R. O, R. O, R. Great. Good job. Now, we're going to review one more time. Pero primero déjenme contarles, chicos, ¿por qué se hace esta separación? Bueno, ya les estaba diciendo que es básicamente porque todos ellos tienen en común los sonidos iguales, ¿cierto? Pero, aparte de ello, bueno, no aparte, sino quiero comentarles a qué se debe. A que en inglés nosotros, para que se nos memorice más rápido ciertas cosas, vamos a aprender algunas cosas por patrones. Patrones en inglés quiere decir pattern. Pattern. Pattern quiere decir patrón. Ojo, no le vayan a decir a su jefe, my pattern. No, ¿qué es mi patrón? No. Esos patrones quiere decir para palabras, o en este caso letras, que tienen similar pronunciación. ¿Ok? Pattern. También luego vamos a aprender los verbos por patrones, cuando lleguemos a ese tema, regular verbs, verbos regulares, verbos irregulares, etc. Pero ahora estamos estudiando un patrón, ¿ok? Un grupo de patrones, pattern. Es decir, estamos aprendiendo the alphabet by patterns, el alfabeto por patrones. Good. No olviden darle like, chicos. Si llegamos a los 300 likes en YouTube, les compartimos nuestro PDF del día de hoy y con la canción que ya escucharon en versión rap de The Alphabet. Now, here, practice with me one more time. Practicamos por última vez esta parte antes de seguir con el siguiente tema. Now, here, 1, 2, 3. A-H-J-K. A-H-J-K. Next, B, C, D, E, G, B, T, V. Next group. And here, what about the other one? Did you notice something here? Well, here, letter Z. Ustedes dirán, ¿pero por qué no colocaste la Z acá desde un inicio? Queríamos comentarles nosotros que la Z puede estar en este grupo, in the second group, pero también puede estar en este grupo. ¿Cómo así que la Z puede estar en ambos grupos? Yes, porque si ustedes estuvieron atentos a lo que les explicaba en un inicio, les dije que la Z en inglés americano se pronuncia como Z, y ahí tiene el sonido de I, pero en inglés británico se pronuncia como Z. Z, y ahí tiene el sonido de E. Por eso le estábamos dejando para el final. Muy bien, pero ahora seguimos con el tercer grupo. F, L, M, N, S, X, Z. ¿Ok? F, L, M, N, S, X. Fourth group. I, Y. Fifth group. Q, U, W. Sixth group. O, R. They don't have anything in common. No tienen nada en común. Muy bien, ahora nos vamos a continuar con nuestras diapositivas. So, here we have. ¿Por qué? Porque además hoy les traigo unos ejercicios súper útiles a todos ustedes, donde nosotros vamos a
practicar y vamos a medir nuestro listening. ¿Qué tal vamos con el audio, chicos? ¿Qué tal vamos con nuestra capacidad para entender lo que se nos dice en inglés? Vamos a probarlo a través de audios, ¿ok? So here we have some conversations. We're going to practice together. And here you have Antonio Montenegro me pregunta en YouTube, teacher, ¿y los PDFs de las clases anteriores las compartió? Claro que sí, Antonio, yo cumplo totalmente mi palabra. Pusimos retos, dijimos, si llegamos a tantas cantidades de likes en YouTube y tantas cantidades de compartidos en Facebook, les paso el PDF. Ya está en nuestro grupo de Facebook Aprende Inglés Fácil, Gratis y Rápido, los PDFs de las dos primeras clases. Todo el material ya está allí. Ahora, si quieren el material del día de hoy, con todos los ejercicios que vamos a practicar y que ya estamos practicando, denle like a nuestra transmisión. Si no saben cómo descargar el material, no se preocupen. Yo les voy a enseñar acabando este live, ¿ok? Now, let's continue. Vamos a continuar, chicos. And here you have, ahí está, no es necesario que de repente estén copiando, porque ahí en el material que yo les voy a dar a ustedes, lo tienen por separado, por patrones. Ahí está, miren, A, A, J, K, what else? D, C, D, E, G, P, T, V, F, L, M, N, S, X, I, Y, Q, U, W, O, R. Ahí está todo, en nuestro material está todo. Así que 300 likes necesitamos en YouTube y 400 compartidos en nuestra página de Facebook, ¿ok? Now, let's start with this exercise. Comenzamos ya a practicar un poco con los ejercicios de listening. Vamos a practicar con audios, ¿ok? Ready, steady, go! Well, now let's see. Voy a colocar un audio y ustedes van a ir dejándome en los comentarios which is the correct answer, okay? Which is the correct answer. For example, here if I say, well, not which is the correct answer, but let's see. Here you have letter A and letter K. So they are similar, right? ¿Por qué los he puesto juntos? Porque son similares. Entonces, para que practiquen ustedes en casa. A, K. Next, B, E. Next, M, N. Next, U, O. Well, that's different. V, Z. Next, T, Z. Next, F, X. Similar. Next, X, S. Similar. Z, V. Similar. J, G, different. L, M, similar. K, K, and J. And here, D, G, similar. H, K, similar. P, E, also similar. But now let's see. It's time to move to the next part where we're going to practice. Ahora sí, ¿listo para practicar con audios? Ready? Steady, go. Vamos a practicar con audios, chicos, en estos momentos. And here, para este ejercicio, me van a escribir en los comentarios todo lo que ustedes escuchen. Yo siempre a mis estudiantes les recomiendo, cada vez que tienen un audio, un listening, escuchar todo el audio y todo lo que ustedes intentan copiar, lo escriba. Así algunas cosas estén incorrectas, no importa. Recuerdo que muchos textos en inglés lo que nos dicen básicamente es, bueno, completa la frase o solamente escucha determinada parte. Pero yo no les estoy pidiendo eso. En este caso, yo les pido que ustedes escuchen y copien todo. Todo lo que escuchen lo van a copiar, ¿ok? Eso es lo que dicen las instrucciones. Write what you listen. So, pay attention, please, because here you're going to write what you listen. Ready? Todo lo que escuchan lo copian en los comentarios, ¿ok? So, one, two, and three. My name's Sarah. Sarah, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Mm-hmm. How was that? ¿Qué tal les fue con el primer audio? Was it a little fast? ¿Fue un poco rápido? ¿Qué piensan? What do you think? Okay. ¿Qué piensan del primer audio? ¿Cómo les fue allí? I'm reading your comments. Estoy leyendo sus comentarios justo en estos momentos. I'm going to play the audio again. Voy a colocar el audio una vez más y quiero que copien todo lo que ustedes logran escuchar.
porque de esa manera yo iré viendo cómo van ustedes en el listening. Recuerden que el listening es muy importante para nosotros saber cómo se pronuncia y también para saber qué tal nos está yendo en nuestra capacidad para oír y entender. Compartan en Facebook para llegar a los 400 compartidos, ¿ok? En copy, en estos momentos copy en los comentarios, las estoy viendo a todos, ¿ok? So, 1, 2, 3. Go, wait, wait, so 1, 2, 3. My name's Sarah. Sarah, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Great. So they're talking about a girl, right? And what's her name? So, yeah, great. El ganador, el primero que respondió fue Edinson Bruce Salvador en YouTube. S-A-R-A-H. Great. Good job. Excellent. That's the answer. That's the name. Ese es el nombre. Great. What about the second audio? What about the second audio? ¿Listos para el segundo audio? Por ahí me están pidiendo en Facebook que repita tres veces, ¿ok? ¿Tres veces? Ok, no problem. I'm going to repeat three times. And here, let me see. All right, now let's see. 1, 2, 3. Ready to listen? Yes. Great. Listen. Ms. Brown? Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. How was that? Do you have the answer? ¿Ya tienen la respuesta? Yes. Do you have the answer? Por ahí les estoy leyendo en estos momentos. Estoy por Facebook también viendo cómo vamos por allí. Ok, Mónica, Eduardo, Liz Vázquez. Ok, one more time, ok. Una vez más. One more time. Okay, I'm going to play the audio and let me know in the comments. Déjenme en los comentarios saber qué es lo que ustedes lograron oír. Okay, so 1, 2, 3. Ms. Brown? Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. Great, good, great, great. Brown, brown. And here you have the answer. You're going to listen one more time, but this time with the answer there. That's the name that we're talking about. Well, that is last name. Now listen one more time. Ms. Brown? Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. Great, good job, good job, good job. Ahí estoy viendo sus respuestas correctas. La mayoría de ustedes acertaron. That's good, that's great, that's amazing. Now, next part here, and listen to the third audio. Escuchemos el tercer audio para ver qué tal nos van. Hasta el momento vamos muy bien en cuanto a listening se refiere. Vamos con el tercer audio, ¿ok? Ready? 1, 2, 3. Great. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem. Great, great, good job, excellent. So you're going to listen one more time. Van a escuchar una vez más para escuchar el nombre del cual se está hablando, okay? Pay attention, please. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem. Great, great, great. That was amazing. Good job, good job. And now let's see, what about the next one here? That was the answer, Sherry. So I'm going to play the audio so you can check your answer. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem.
Great. Ok, veo las respuestas. La mayoría de ustedes lo hicieron correctamente. Sus respuestas por YouTube las estoy siguiendo acá. Yes, you. Look at here. Ok, no olviden darle like, chicos, para llegar a los 300 likes en YouTube. Si llegamos a los 300 likes, le compartimos todo el material, el PDF, los audios que estamos practicando el día de hoy. Que si tienen el material, like en YouTube y 400 compartidos en Facebook. Okay, we can do it, I know. Now, we have here another activity. We're going to listen and we're going to circle the correct spelling. Vamos a oír, y bueno, en este caso ustedes van a escribir el deletreo correcto. Como pueden ver, las tres opciones son similares. They are similar and the pronunciation is going to be also similar. So I need that you pay a lot of attention. Are you ready? ¿Listos para comenzar? One, two, three. Here we go. Hi, I'm Leonard Green. Green, G-R-E-E-N? No, G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Great. Your name, please? Sure, I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No, it's L-E-I-G-H. Number three. Hello, I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No, with a K and an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Great. How was that? Great. Voy a saludar desde Facebook a Jesús Torres Segarra, quien es un fan destacado, tiene la insignia de fan destacado, y muy pronto sacaremos algunas sorpresas para nuestros fan destacados, algunos reconocimientos y algunas cositas extras. Así que si quieren ser fan destacados, tienen que comentar, dar like siempre a nuestras publicaciones y compartir. Vamos a escuchar por segunda vez para ver ¿qué tal les va con este ejercicio, ok? De esas tres alternativas, solo una es correcta. So, one more time, one. Hi, I'm Leonard Green. Green, G-R-E-E-N? No, G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green, this is the answer, yes. This is the answer. This is the answer, okay? So, one more time. To Green. Let's continue. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No, it's L-E-I-G-H. Hello, I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No, with a K. And an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Ajá. So, there you have. Great. Estoy leyendo todos sus comentarios por Facebook y por YouTube. Estoy por ambas plataformas siguiéndolos. And that's right. That's correct. Great. Your answers are all right. Great. And so, the next one is Catherine. 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 With the E, great, good job, excellent, congratulations, I'm so happy for you guys, congrats. Now, let's see what else. Bueno, probablemente muchos de ustedes ya sepan esta expresión que es, how do you spell your name? How do you spell your name? Significa, ¿cómo se deletrea tu nombre? How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cómo se deletrea? How do you spell your name? A-E-S.